Entonces, entre las cromosomopatías son enfermedades basadas en mutaciones de los genes, ¿no? Que son padecimientos que resultan en mayor o menor cantidad de material hereditario, ¿no? Y son la causa de anomalías congénitas en, dice, 0.7 a 1.5% en los recién nacidos vivos. Se presentan. Entonces, y las anomalías cromosómicas se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Las de tipo numérico o constitucional y de tipo estructural. Pero lo que más como que conocemos son las tipo numérico, ¿no? Constitucional, las aneuploidías, las famosas trisomías, ¿no? Y entonces está el síndrome de Turner también, ¿no? Las estructurales son ya alteraciones de la estructura de del gen. Entonces, las alteraciones numéricas o constitucionales afectan el número total de los cromosomas, ¿no? Que puede ser por pérdida o ganancia, ¿no? Entonces, ejemplo típico tenemos la aneuploidía, que son trisomías o monosomías. La poliploidía es la mosaicismo, ¿no? La presencia de líneas celulares diferentes, ¿no? Aparte de las alteradas, ¿no? Las alteraciones estructurales afectan a la estructura de uno o varios cromosomas, ¿no? Estamos en la traslocación, de lesiones, inversiones, duplicación, isocromosomas, cromosomas en anillo, ¿no? Son los menos frecuentes, ¿no? Lo más frecuente, lo que vemos en la práctica clínica, son los aneuploidías. Entonces, las aneuploidías se manifiestan, son autosomas que se manifiestan siempre como una enfermedad, ¿no? Puede presentar de forma balanceada, sin repercusión fenotípica o desbalanceada, como ya se manifiesta como una patología. Cada enfermedad se caracteriza por un cuadro clínico, ¿no? Que tiene como dos características, ¿no? Las malformaciones congénitas y la deficiencia mental. Esos son los dos. Siempre los puntos, dos gatos cardinales, ¿no? Malformaciones y deficiencia mental. Y según esto, por epidemiología, los abortos espontáneos tienen una carga genética de cromosomas de 50-60%, ¿no? Los mortinatos, los óbitos fetales, 5%, ¿no? Y los recién nacidos vivos, dice, pueden representar hasta 0.63%, ¿no? Los niños con deficiencias mentales tienen una carga genética de 20%, ¿no? De cromosomopatía, ¿no? Los abortadores habituales, pues, un 8%, ¿no? Varones infértiles, un 6%. Entonces, eso es lo que se ha llegado, ¿no? Eso es ya literatura, pero se mantiene, ¿no? Como referencia. Entonces, la prevalencia de las cromosomopatías en los recién nacidos más fuerte representa 5 a 4%, ¿no? Lo que más frecuente es la síndrome de Down, ¿no? Y la prevalencia del niño Down es en las mujeres mayores de 35 años. Por eso ya gestantes añosas y medidas de riesgo, ¿no? Y la edad promedio es de 31 a 34 años, ¿no? Y eso es lo triste, ¿no? Las mujeres. Entonces, cuando a veces las mujeres por metas profesionales posponen sus metas obstétricas, entonces se mete a otro riesgo, ¿no? Entonces, lo que vamos a desarrollar son las síndrome de Down, que es trisomía 21, trisomía 18, síndrome de Edwards, trisomía 13, síndrome de Patano, síndrome de Tanner, ¿no? Entonces, según orden de frecuencia, presentación, ¿no? Y frecuencia, ¿no? De ahí, entonces, a veces uno se confunde. Trisomía 21 es el Down, ¿no? Ya, 18, que Edwards tiene más letras, ya Edwards. Pa 13, Patano, ya menos letras, Patano, ya. De modo, son muletillas que uno aprende, ¿no? Para fijar. Entonces, la trisomía 21 es la cromosomopatía más frecuente, ¿no? Entonces, hay un cromosoma extra, ¿no? El 21. Entonces, el síndrome de Down se origina, ¿ver? Por la presencia de un cromosoma extra, ¿no? O un segmento específico, el cromosoma 21, ¿no? Entonces, es lo que sucede, ¿no? Entonces, y esta anomalía genética que causa con mayor frecuencia el retardo mental, ¿no? Por eso es el niño Down, ¿no? Lo característico del niño Down es el retardo mental, ¿no? Entonces, y también tienen 5 o 6 veces de ser portador de hipotiroidismo, ¿no? Por eso se le tiene que hacer sus estudios de screening, ¿no? Metabólico, ¿no? Antes, después de los 3 días de vida, ¿no? Para no agredirlo más, ¿no? Entonces, el principal causa de mortalidad temprana en los niños Down son los problemas cardíacos, ¿no? Y son portadores de anomalías cardíacas un 44%. Eso es lo que se tiene que, son los criterios mayores, ¿no? Anomalías mayores. Eso vamos a ver. Entonces, la incidencia de cardiopatías congénitas entre trisomías, mira, en síndrome de Down es 40-44%, ¿no? En Edwards es 60, 80, hasta 90%, ¿no? Son portadores de cardiopatías congénitas complejas, ¿no?
Síndrome de Patau, 60-80%, de Tanner, 15%. Por eso, ¿no? Entonces, se habla de cardiopatías congénitas complejas, ¿no? En el Edwards y en el Patau. Aquí también, en la misma otra bibliografía va por ahí, ¿no? Trisomía 21, 50%, mira, 13, Patau, mayor del 90%, Edwards, mayor del 90%, síndrome de Tanner, aquí dice 25%, ¿no? Claro, es portador. Lo más frecuente del Tanner es la coartación de la aorta, ¿no? Entonces, el síndrome de Down es la trisomía mejor conocida. Entonces, tiene una incidencia, dependiente de la edad materna. No depende de factores genéticos, étnicos, sino depende de la edad materna. A partir de los 30 años empieza la incidencia, ¿no? Hay más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es una tablita de mexicana, dice, mayor de 30 años, mira, 34 años, 1 a 800, ¿no? 40, 44, 1 en 100. Mayor de 45 años, 35, 40, ya. Entonces, ya hay bastante, ¿no? Entonces, la mujer, entonces, no, las mujeres jóvenes también pueden tener niños Down, ¿no? Pero menor de 20 años, 1.150. La literatura peruana dice 1 en 6.000, pero por ahí. Pero la incidencia, el corte es después de los 30 años y empieza. Es más diverso. Desde el punto de vista citogenético, existen tres tipos de trisomía, ¿no? La libre, lo más frecuente, 92 a 94%. Y la translocación Robertsonera, 3.4 a 4.1. Y la de mosaicismo, 2.4 a 2%. Pues, son los tres clasificaciones, tres tipos de trisomía. Entonces, 95% son trisomías libres, ¿no? Entonces, hay tres, poseen tres copias completas de cromosoma 21, por llamar. El cromosoma X es un cromosoma 21 más, ¿no? La causa se atribuye a un proceso de no disyunción, no separación, ¿no? De los cromosomas homólogos, ¿no? Que las células germen del óvulo o de, con mayor frecuencia que el espermatozoide. Y el momento de los medios es 1 o medios tipo 2, ¿no? Bueno, entonces, aquí vamos a ver, ¿eh? La no disyunción, medios tipo 1. Otra disyunción puede ser también a niveles medios tipo 2. Entonces, ahí sería el origen de la trisomía 21, ¿no? Entonces, la translocación versoriana es cuando se presenta, hay que hacer cariotipo a los padres, ¿no? Para ver, ¿no? Quién es el portador. Se presenta 3.5%, ¿no? Entonces, se debe a una presencia de una translocación no equilibrada, ¿no? Realmente, en el cromosoma 14 y 21. Entonces, que dice que lleva todo el fenotipo de la trisomía es el cromosoma 21, ¿no? El óvulo o el espermatozoide aporta un cromosoma 21 completo. Más un trozo adherido a otro cromosoma, van dos. Y la célula germinal de la pareja aporta un cromosoma 21 en la concepción, por eso es una trisomía, ¿no? El resultado final sería la presencia de dos cromosomas 21 más una tercera porción, ¿no? Un trozo adherido. Después se llama translocación robertsoniana. Entonces, el fenotipo, ¿sí?, de la persona con síndrome de Down por translocación tiene características similares a la trisomía simple. ¿Por qué? Porque el trozo translocado suele corresponder a la porción más distal del cromosoma, donde se acumulan los genes que más contribuyen al fenotipo, ¿no? Propio del síndrome de Down, en la región 21, ¿no? Claro. Entonces, por eso se parece, ¿no? Tiene el fenotipo del niño Down, ¿no? Entonces, cuando el cariotipo revela la presencia de translocación, hay que precisar, ¿no? Entonces, es el cariotipo a los padres para conocer cuál de los dos es el portador, ¿no? De la translocación. Cajón. El mosaicismo representa 1 a 2%, ¿no? Entonces, cuando se presenta, hay dos líneas celulares en el organismo del niño Down. Una trisomía 21 completa y otra normal. Entonces, dependiendo cuál de los dos prevalezca, entonces se va a ver, ¿no? Entonces, la proporción de estas dos líneas se presenta, varía mucho de un individuo a otro. Entonces, de ahí se va a ver como el fenotipo, ¿no? Cuanto mayor sea la proporción de la línea normal, mayor será la probabilidad de que el niño presente menos rasgos propios de Down. La discapacidad intelectual será más leve, ¿no? Entonces, por eso se ha visto casos, niños Down que llegan a la universidad, ¿no? Este niño, Emanuel, tiene 13 años, mira, habla inglés, español, francés y latín, y toca violín. Bueno, pues, está mejor que nosotros, ¿no? Entonces, es mosaicismo, ¿no? En el Perú, hace 5 años, había un niño de igualito, ¿no? Hijo de embajador, diplomático. Estudiaba en la San Juan Bautista, estudiaba turismo, ¿no? Igual, hablaba inglés y 3 idiomas. Entonces, mira, este es
Mira, igualito, ¿no? A partir de la 30, 35 empieza, ¿no? El riesgo de síndrome de Down, según edad materna, ¿no? En 30, 1 en 900, en 35, 1 en 380, 37, 1 en 340, 40, 1 en 100. Entonces, el corte es entonces. Este es de la literatura peruana, ¿no? Es la maternidad de Lima. Como les decía aquí, 20 años, la incidencia, una mujer de 20 años, 1 en 6.000, ¿sí? Bueno, 25 años, 1 en 1.300. 30 años, 1 en 1000, ¿no? 35 años, 1 en 365, 40 años, 1 en 90, 45 años, 30, ¿no? Entonces, hay riesgo, pero cuando mayor, más de 35 años, ya más riesgo de que tenga un niño dado. Entonces, ¿por qué la maternidad hace estudios? No es que sea buena persona, es su esto. Es una de sus misiones. Un instituto tiene la misión de hacer esto, ¿no? Investigación y docencia. Y transferencia de tecnología, además de brindar atención de salud especializada, ¿no? Entonces, un hospital nivel 3-1, tipo Honorio, entonces su misión fundamental es brindar atención de salud especializada. También puede hacer docencia. Pero un instituto, su razón de ser es hacer investigación y transferencia de tecnología. Por eso hacen investigación. Justifican el nombre. Este cuadrito es bien esto, ¿no? Didáctico, ¿no? Para que vean. A los 30 años, sí, le hice 1 en 1000, 35, 1 en 365, 40, 1 en 90, 45, 30, ¿no? Entonces, bien ilustrativo. Entonces, aquí dice, ¿no? El síndrome de Down se incrementa con la edad materna, ¿no? Mira, mayor madre de 45 años, 1 en 30. ¿No? Prácticamente ya niños, más riesgo de que tengan niños Down, ¿no? Pero eso es bien responsabilidad de cada pareja, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Riesgo de recurrencia de sucesivos embarazos. Bueno, eso pasa. Es más que todo depende de la materna, ¿no? Los factores de riesgo. La incidencia aumenta en función de la edad materna. Antes de hijo con síndrome de Down, niños menores de 30 años, 0.5. Mayores de 30 años, la edad depende de la edad materna. Es que, recién traslocación de los pares, claro. Si la madre es portadora, entonces el riesgo es 12%. Si el padre es portador de la traslocación, 1.2%. Ese es el fin, ¿no? Objetivo del cariotipo. El niño Down, ¿no? Tiene muchos problemas, mire este niño, a pesar de no, tiene labio leporino y paradéndida, ¿no? El cuadro clínico, lo típico en las fases, ¿no? Y el diagnóstico que se basa en los hallazgos, ¿no? Pero eso, a veces hay duda, pero eso no es. Entonces, tiene las fases de un japonés, ¿no? Para plan, no es así, entonces. En el caso de duda, pues tiene que recurrir al cariotipo, ¿no? Entonces, a veces con los días se va aclarando, ¿no? Pero de cajón, ¿no? Cuando nace un niño con síndrome de Down, pues lo que tenemos que descartar primero son problemas, cuatro problemas, ¿no? Cardiovasculares. Entre lo más típico, lo más frecuente de un niño Down es que sea portador de un defecto del canal arterioventricular, ¿no? Lo más frecuente, ¿no? También descartar problemas gastrointestinales, ¿no? Puede presentar una estenosis, atresia duodenal, ano incorporado, claro, atresia esofágica, ¿no? Todos los problemas del tubo digestivo. Hematológicos, entonces, que puede presentar una reacción, un desemoide, ¿no? Mayor de 35.000, mayor de 100.000 leucocitos. Leucemia congénita. Hemos visto en el hospital en todos los casos, ¿no? Desde 10 años. Entonces, hipotiroidismo congénito, mira, 1 a 5%. Estas son anomalías que debemos descartar la primera semana, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque esto va a comprometer su morbilidad, ¿no? Por ejemplo, la incidencia del hipotiroidismo en la población normal es 1 en 2.000. Y un niño dame 1. Mira, 1 a 5%, 10 veces más. Entonces, un niño, no, mira, este niño está espletórico, ¿no? Cursa. La mayoría de los niños cursan con policitemia, ¿no? Por la característica tiene hiperviscosidad. Entonces, a ese niño, no, se le tiene que hacer en sanguíneo transfusión parcial, o uno, hasta a veces dos veces, alguna vez, ¿no? Una oportunidad. Las anomalías menores, eso no va a afectar nada a su estado general, ¿no? Porque tenga microcefalia, indiroparperae, epicanto, pliegue simniano, clinolactidia, lengua escrotal, eso no va a afectar su estado, ¿no? Su estado de salud. Son anomalías menores, ¿no? Pero el pliegue simniano, ahí está. Un detalle más, una cirugía más, pero no va a afectar su estado, su vida, ¿no? Mira, aquí principal rasgo clínico de recién nacido, hipotonía, ¿no? Disminuye el reflejo de Bloch. Son niños hipotónicos, ¿no? Hiperlaxitud de las artículas, exceso de piel en la nuca, perfil plano de la cara, ¿no? Y la lesión de fisuras palpebrales, anomalías de pabellón, displasia de cadera. Eso sí, tenemos que decir. Como es niño hipotónico,
A los 2 o 3 meses tenemos que descartar con una radiografía, ¿no? Displasia de la falange media del dedo meñique, o sea, falange media cortada del cuarto o quinto dedo, ¿no? Surco simiano. Igualito, ¿no? Problemas médicos. Más frecuente cardiopatía, disfunción tiroidea, leucemia, ¿no? 10 características renales en el neonato, ¿no? Lo más frecuente, perfil plano, facial plano, ¿no? 90%, reflejo de morolente, hipotonía, hiperflexibilidad de articulaciones, piel redundante en la parte posterior del cuello, ¿no? Fisura papilar o inclinada, displasia de cadera, de pelvis. Eso tenemos que descartar el 70% en todo niño dado. Pabellones auriculares, displasia de falange media, ¿sí? Del dedo meñique, también puede ser el cuarto dedo, ¿no? Pliegue simniano. Es lo más frecuente. En manifestaciones clínicas, características del niño Down, ¿no? Aspecto facial típico, ¿no? Cara redondeada, pliegues picantes, manchas bruscas, lengua sobresaliente. El niño Down tiene lengua grande, ¿no? Como Piero Rao. Otras anomalías pueden presentar hipotonía, cardiopatía, atresia duodenal, ¿no? Problemas posteriores, estatura baja, ¿no? Trastorno auditivo, otitis serosa, ¿no? Tiene riesgo aumentado de leucemia, ¿no? 22 a 38 por riesgo, inestabilidad tanto axilar es rara, ¿no? Puede luxar el cuello, ¿no? Hipotiroidismo, 12%. Ya en la edad de adulta, enferma Alzheimer, ¿no? Ese adulto, ¿no? Es que sobrevive. Al final es el problema a veces que los aísla, que los aleja de la vista, ¿no? El tono muscular tiende a mejorar con la edad, mientras que la velocidad de desarrollo disminuye, ¿no? El comportamiento social de estos niñitos son, por lo general, cuando son mayores, son buenos niños, ¿no? Niños contentos. Tienen límites, son amistosos, tienen buen sentido de ritmo, ¿no? Incluso te dan un beso, ¿no? Son bien, bien, bien amables, bien cariñosos. Entonces, los pacientes con síndrome de comportamiento resistente a bueno probablemente tengan un mosaico, ¿no? Claro. Entonces, más línea celular que la trisomía 21, ¿no? Entonces, el crecimiento es relativamente lento durante los primeros 8 años, porque los centros de osificación suelen desarrollar muy tarde, ¿no? Sin embargo, concluir la niñez es normal, ¿no? La talla generalmente se baja, ¿no? En promedio, 1,50 m, ¿no? Entonces, el desarrollo sexual, entonces, los jóvenes, las mujeres pueden llegar a menstruar y ser fértiles, ¿no? Y los varones son infértiles, ¿no? Por lo general, ¿no? Entonces, como la principal causa de mortalidad temprana en los neonatos, Gondao son problemas cardíacos. Por eso se tienen que descartar la de entradita de cajón, problemas cardíacos. ¿Qué tipo de cardiopatía, ¿no? Y solucionar el problema. Si no se soluciona, se descompensa, se muere. Entonces, las infecciones de aparatos respiratorios, claro, son frecuentes, pero como el resto de la población infantil, no hay mucho problema. Entonces, diagnóstico. Entonces, como es clínico, se debe sospechar ante un recién nacido que tiene características físicas, ¿no? Y comportamiento. Entonces, diagnóstico definitivo es con cariotipo, ¿no? Porque a veces tiene esto, implicaciones médico-legales. Pero, entonces, en Lima, por ejemplo, no, es habitual hacer los cariotipos a los niños, ¿no? Aquí, como es raro, entonces nos cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, cuando nace un niño Down, ¿qué hay que hacer? Está muy bien estabilizado, se le toma bien. Hemograma completo, hemoglobina, hematocrito, hemograma con forma diferencial para descartar reacción de leucemoide, ¿no? Una radiografía de tórax o de grandes vasos, examen especializado complementario, una vez que ya pasa al tercer cariotipo, ¿no? Para definir el diagnóstico, no hay duda, ¿no? Prueba tamizaje neonatal después del tercer día para descartar problemas metabólicos, ¿no? Tipo hipotiroides, ¿no? Y escáner metabólico, ¿no? Cuando hay otros problemas, ¿no? Asociados. Entonces, cuando está muy bien estable, entonces hay que asegurar el aporte y nutricional del neonato, ¿no? Porque ellos tienen pobre succión, como son niños hipotónicos. Entonces, hay que buscar otras anomalías asociadas. Tienen que interconectar rehabilitación física para estimulación precoz, ¿no? Si tienen problemas quirúrgicos, hace la corrección quirúrgica, ¿no? De las malformaciones congénitas. Cardíaca y digestiva, según el caso, ¿no? Y consejería genética a los padres, ¿no? Orientar y informar sobre el riesgo de recurrencia, ¿no? Sobre todo si la madre es añosa, ¿no? Entonces, no existe terapia específica, sobre todo nos se dedica, o sea, se realizan medidas de carácter de rehabilitación. O sea, ahí va a jugar un rol muy importante, medicina física, ¿no? Rehabilitación del niño. Entonces, ¿cómo damos de alta? Que tenga buena tolerancia oral, claro, se vaya lactando,
tratando se le va estimulando con cómo tiene que venir para que aprenda a lactar. Estabilidad hemodinámica, que no se compense, que no esté deshidratado. Y esté recuperando su peso, ¿no? Generalmente ocurre para los 10 días, ¿no? Pero no tenemos 10 días, 3 días, más bien que empiece a lactar, ¿no? Entonces, una semana, 5 días, pues, ¿no? Entonces, el grado de retorno mental va a depender, pero es el grado variable, ¿no? Leve a severa, dependiendo de qué tipo de trisomía, ¿no? Entonces, crecimiento mental sigue una línea ascendente hasta los 30 años, aunque este creciente sea muy lento después de los 15 años. Es normal que de la población, ¿no? Población de niños, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo del niño, del cerebro, y un 86% es hasta los 2 años, ¿no? Después de los 2 años, hasta los 30 años, crece todavía el cerebro, ¿no? ¿Cuánto? 14% más. Está lo parecido que el niño, ¿no? Un bolito, ¿no? Mire, sigue una línea ascendente hasta los 30 años, allá no crece, ¿no? Aunque este crecimiento sea muy lento después de los 15 años. Claro, en la evaluación normal es lento después de los años, ¿no? Hasta los 30 años. ¿No? Entonces, con las medidas de rehabilitación, con que se ha incrementado, pues la esperanza de vida se ha aumentado. Antes era 14 años, ahora pueden llegar a 56 años. Lo que les saca fuera de circulación es el Alzheimer. Les da aproximadamente los 45 años, ¿no? Mira, a partir de 40, 45 años presenta un declive más o menos rápido, ¿no? De ciertas capacidades cognitivas, lenguaje y habilidades sociales, ¿no? Ya se va instalando el Alzheimer, ¿no? Entonces, estos niños, estas personas neuronales desarrollan lesiones cerebrales, tipo placas amiloideas, ovillos neurofibrilares, características de la enfermedad Alzheimer, ¿no? Que tiene, es razón por la cual tiene mayor tendencia a evolucionar, ¿no? Es un gran problema, ¿no? Entonces, en Europa hay una asociación de personas con síndrome de Down, entonces piden para la ciencia, pero busquen la cura para la enfermedad de Alzheimer, para prolongar su estado, su ¿cómo se dice? Esperanza de vida, ¿no? Entonces, complicaciones son derivadas de las afecciones asociadas al síndrome de Down, ¿no? Entonces, al niño con Down, en la época neonatal, ¿qué se le tiene que hacer? Bueno, cariotipo, ¿no? Bueno, si el diagnóstico es clínico, pues, cariotipo ya para confirmar, ¿no? Neonatal, ¿no? Entonces, ahora por ley, durante la primera semana de vida, se le hace control cada semana, ¿no? A todos los neonatos, ¿no? Con más razón a los niños Down, ¿no? Porque ellos van a demorar en recuperar su peso de nacimiento, a los 10, a 2 semanas, ¿no? Tiene que ser evaluado por medicina física. Tiene que ser escrito para descartar hipotiroidismo después del tercer día de vida. Tiene que ser evaluado por cardiología para descartar problemas cardíacos, ¿no? Congénitos. Ya a los 3 meses se le hace una radiografía de cadera, ¿no? Para descartar esto, ¿no? Problemas de displasia. Eso es lo mejor, ¿no? Y va a tener siempre necesidad de control de cardiología, ¿no? A cuando nace, a los 6 meses, al año, sí, dependiendo, ¿no? Entonces, cuando tenés un problema de este tipo en los niños, pues, cuando nace un bebé tienes que reanimar. Entonces, si tenemos un producto un de 400 gramos, 23 gramos, pues déjalo, pero no está reanimando. Ya, no tiene chance para vivir, ¿no? En la sanancia, bueno, no se reanima, ¿no? Entonces, la trisomía 13 a 18 tampoco debes reanimar, dice, pero ¿cómo vas a reconocer esto cuando te lo han presentado? Ahí está el detalle, ¿no? Neonatos sin frecuencia cardíaca detectada durante 10 minutos, tampoco, ¿no? Porque ya puede salir, pero ya descerebrado, ¿no? Si después de hacer la reanimación no hay respuesta y las pupilas están miriáticas, tampoco, no insistas. Eso es lo que recomiendo, ¿no? La Asociación Americana de Cardiología. Entonces, la enfermedad de Edwards, trisomía de Edwards, la trisomía 18, a ver, es la segunda trisomía más frecuente, ¿no? Más frecuente. Incidencia es 0.3 por mil, o sea, 3 por 10.000. 1 en 10.000. Esa es la incidencia, ¿no? Y cuando se presenta hay que saberlo reconocer, ¿no? A eso por descarte vamos llegando a este diagnóstico. Después, es más frecuente el sexo femenino que el masculino. Dice que generalmente son postmaduros. No es cierto. Se presenta tanto en prematuro, o sea, término como postmaduro, como vamos a ver. ¿Cuál es lo típico, no? Es un mentón pequeño, tiene implantación bajo de las orejas,
superposición de los dedos, pie y mecedora, eso es lo que presentan. Si hubiese un niño con pie y mecedora, oraje de implantación baja, ya tienes que sospechar, ¿no? Generalmente son dice son retardos de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, con peso menor de 1500, menor de 2500, ¿no? Los rasgos dismórficos, occipucio prominente, frente a angosta, boca, mandíbula pequeña, ¿no? Esternón corto, la mano cerrada con supervisión de los dedos, ¿no? Puño, ¿sí? Talones prominentes y pie talón, ¿sí? Pie mecedora. Entonces, lo más grave que tenía sea portador de una cardiopatía congénita compleja, ¿no? Defecto neural, onfalocele. Si ves un niño que tiene onfalocele, micrognatia, oreja de implantación baja, entonces ya puede ser sospechando de un Edwards, ¿no? Entonces, también puede ser portador de una artritis esofágica, defecto de radio, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. El detalle es haberlo visto alguna vez. Mira este niño, mira. Tiene oreja de implantación baja, micrognatia, ¿no? Este que tiene. Aspecto general de caso, observen los defectos auriculares, oreja de implantación baja. Este, ¿no? Ese es los dedos, ¿no? El puño, ¿no? Típico. Pies mecedora, talón mecedora es. Entonces, se ha descrito en el Edwards más de 130 anormalidades distintas. Entonces, se los clasifica en tres grupos, ¿no? Que presenta mayor de 50, anormalidades 10 a 50, menores de 10%. Entonces, el detalle es reconocerlo, ¿no? Los que presentan anomalía mayor del 50%, ¿qué puede ser? Generalmente tiene actividad fetal, llantos débiles, periodo de gestación. Mira, puede ser, como les decía, un tercio pueden ser prematuros, otro tercio pueden ser postmaduros, el otro tercio será pretérmino, ¿no? Entonces, si se observa poligramios, hay que ver, ¿no? ¿Qué más puede tener, no? Puede tener arteria umbilical. Si presenta arteria umbilical única, pues ya podemos decir también sospecha, puede ser un Edwards, ¿no? Además de eso, dismorfia, presenta arteria umbilical única, entonces ya nos lleva a pensar que puede ser un Edwards, ¿no? Entonces, otras anomalías generales, por lo general son hipotróficos, ¿no? Hay hipoplasia musculoesquelética y tejido subcutáneo, deficiencia mental, eso no lo vamos a ver de un bebito, ¿no? E hipertenosidad, bueno, ya después que pasa la época neonatal, ¿no? En cierto grado hipoacusia. Bueno, los neonatos nacen con la flexión de del miembro superior y miembros inferiores, ¿no? Entonces, a los tres meses ya debe haber relajado, ya debe haber extensión. Pero si sigue con flexión, ya pues hipotónico, ¿no? Entonces, acá también debe sospechar, ¿no? Ni el niño con onfalocele, ya, ahí llegará el hilo, ¿no? Tiene, digamos, pies de mecedora, oreja de implantación, micrognatia, tiene un soplo, ya, es un Edwards. Vas sospechando, ¿no? Y vas confirmando. Este ya es postmortem, ¿no? Riñón en herradura. Riñón poliquístico. Bueno, entonces aquí este es un resumen, ¿no? ¿Qué presenta el niño con síndrome de Edwards? Hipertelorismo, pabellones de implantación baja, micrognatia, con comunicación interauricular, ductus, o sea, cardiopatía compleja, ¿no? Divertículo de Meckel, que es un hallazgo, hipoplasia de labios mayores, pies de mecedora, riñón en herradura, arteria umbilical única, contractura articular, o sea, no puede extender la articulación del codo, ¿no? Camina como un chango, estaría como un chango, ¿no? Posición del primero al cuarto dedo sobre el segundo y quince, ¿no? Dólicos, cefalia, microcefalia, occipucio prominente, ¿no? Retraso mental, bueno, ese es el niño ya grande, los que sobreviven. Mira aquí, ¿no? Sobre posición de los dedos, pies en mecedora, típico, ¿no? Ya niño grande, ¿no? Cráneo facial, microcefalia, dolicocefalia, fontanera amplia, occipital prominente, occipucio prominente, de mandíbula retraída, ¿no? Defectos oculares, opacidad corneal, catarata, microoftalmia, coloboma del iris, ¿no? La boca, fisura palpebral corta, orejas displásicas, boca pequeña, nariz en pichón, ¿sí? Labio y paladar hendido, paladarología micrognática, ¿no? Lo que se describe. Mano trisomal, tendencia a puño cerrado, ¿no? Superposición de las uñas hipoplásticas. Limitación a la extensión del codo, ¿no? Para mayor 45 grados. Talón prominente, ¿no? Pieza mecedora. Mira, en el tórax, onfalocele, pezones hipoplásticos, hierne umbilical o inguinal, espacio intermolecular aumentado. O sea, los pezones están en línea axilar anterior. Y onfalocele, ya, pues, entonces,
puede ser nueva, ¿no? Cardiovascular genera un portal en la cardiopatía con gente compleja, ¿no? Gastracto vasoestén, divertido, pero me que eso, si se opera, es un hallazgo, yo creo que no lo va a saber. Puede presentar estenosis pilórica, ¿no? Niño vomitador, ¿no? Bueno, rotación del intestino o en la diafragmática, ya ves posteriormente, ¿no? En la nariz. En la piel, dermatogrifo, frecuencia de arcos en las configuraciones, en las crestas, ¿no? Y en los surcos de los dedos. Bueno, como decíamos, urológica ya es post-morte, ¿no? Riñón en herradura, eso no lo vamos a ir viendo, ¿no? Eso ya es post-morte. Ectopía renal, higronefrosis, riñón poliquístico, ¿no? Por eso la esperanza de vida de niños es nula, ¿no? Muere al mes, la mayoría. Entonces, hay citoginéticos, en sí, igualito, ¿no? Trisomía 18 regular, mosaicismo y traslocaciones no balanceadas. Lo más frecuente, la 80% es regular, ¿no? Un cariotipo de 400XX o XY más 18. Que tiene un cromosoma 18 extra. Aquí está el cromosoma 18 extra, ¿no? Por la razón por la que es una trisomía, ¿no? Entonces, en el síndrome de edad, es dependiente de la edad materna. Una media a partir de 34.4. ¿No? Entonces, por eso es importante, ¿no? Tener en cuenta la edad materna, ¿no? Primero y sobre todo. En teoría se trata de una trisomía autosómica, entonces debía ser más frecuente, pero más frecuente, debe haber igual proporción entre hombres y mujeres y varones, pero aquí lo que tiene más incidencia portadores son las mujeres, ¿no? 4 en 1. Bueno, es la estadística, ¿no? Entonces, la trisomía es síndrome de Ward, el riesgo de recurrencia es 1% en la regular, ¿no? La mayoría de los individuos puede ser. Bueno, en la etapa embrioniana fetal, ¿no? Los que llegan a sobrevivir se resuelven a poco, ¿no? En el caso de translocación, pues ahí resulta el rompimiento de los cromosomas, tiene que ser cariotipo necesariamente, ¿no? A los padres, ¿no? Para ver qué uno de los dos es el portador. Entonces, los progenitores deben ser estudiados, ¿no? Para determinar si uno de ellos es el portador de la translocación balanceada, ¿no? Para ver el riesgo de recurrencia. El mosaicismo, hay un cromosoma 18 adicional, entonces conoce una expresión clínica parcial del trisomía 18, entonces tiene una apariencia casi normal, dicen. Hay dudas, entonces, por eso se le toma el cariotipo, ¿no? Entonces, los expertos dicen que una vez cuando se reconoce al niño con Down, nace mal, entonces, la reanimación no suele ser necesaria al nacimiento en este caso, ¿no? Su capacidad de succión es pobre, entonces, hay que darle media sostén. Bueno, pues, es un poco difícil tomar esa decisión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Un tercio muere en el primer mes. 50% en los dos primeros meses. Solo 10% sobrevive el primer año. Entonces, son individuos con grave retardo mental. Entonces, ya pues, no pueden alimentar, se alimentan por la sonda, ¿no? Entonces, eso es lo grave, ¿no? El patado es parecido, ¿no? Pero ¿cómo lo reconocemos al síndrome de patado? La trisomía 13, ¿no? Entonces, tiene sinónimos, ¿no? Síndrome de patado, trisomía de cromosoma 3, síndrome de D. Entonces, ¿por qué? En 1960, patado describe, ¿no? Que habían identificado un cromosoma adicional, pues se identificaba, ¿no? Entonces, a un inicio por técnicas de autoradiografía y corroborado por técnicas de banda posteriormente. Que se ha detectado. Entonces, la frecuencia, mira, uno en 10.000, parecido al Edward, ¿no? Uno en 20.000. Bueno, parece que llevar a estadística, pues, si no, ¿cómo vas a ver? Parece también. Aquí, como en el cariotipo, se ve un cromosoma 13 adicional. Pues, por eso se le llama síndrome de patado, trisomía 13, ¿no? Entonces, estas trisomías dependientes de la materna, ¿no? Dice con picos a los 25, 35 años de edad. Entonces, en una fecha le preguntaron al doctor Melo, que es un ginecólogo de Guayana, y decía, doctor, en una entrevista en Radio Universidad, ¿cuál es la edad ideal para embarazarse en las mujeres hasta los 24? Así de cajón, sin dudarlo. Entonces, a partir de los 25 empieza el riesgo. 25 y 35 años, son los picos, ¿no? En que se mayor se pueden presentar, ¿no? Si pueden las mujeres, pueden gestar niño con patado. Entonces, durante la gestación, las mujeres con riesgo se les tiene que se le puede hacer, ¿no? A la amniocentesis y la biopsia de biopsias coriales, ¿no? Como vamos a desarrollar el seminario en pediatría 1,
Es una cosa de tesis, ¿no? Para ver la materia genética. Entonces, el síndrome Batao es una enfermedad polimorfológica grave, ¿no? Afecta a múltiples órganos, ¿no? No se transmite para el hijo, porque los eventos que conducen a esta trisomía ocurren en el espermatozoide o en el óvulo. Este síndrome no tiene cura, ¿no? Solo se da tratamiento de sostén, ¿no? La esperanza de vida de quienes padecen esta enfermedad es muy corta. Algunas veces alcanzan un año de vida o más, ¿no? Pero la mayoría de los casos no llegan a término, ¿no? Mueren. Son óbitos fetales o abortos, ¿no? ¿Y cómo reconocemos a un niño con síndrome Batao, ¿no? Entonces, si se encuentra, puede tener defecto de estructura del encéfalo, ¿no? Agenencia del cuerpo calloso, agenencia del lóbulo olfatorio, puede tener lesiones de cuero cabelludo, ojos pequeños, ¿ya? Polidactilia, malformaciones cardíacas y renales, claro. Pero hay una triada, ¿no? Los rasgos dismórficos son defectos de cuero cabelludo, puente de nacimiento, polidactilia, ¿no? Los más graves son holoprosencefalia, ¿no? El cerebro tiene solo un solo inicio, cardiopatía crónica y malformaciones renales. Mira, aquí, este igual es muy interesante, ¿no? El niño patado, ¿cómo puede ser? Nace el bebé, lo examina y tiene polidactilia, ¿no? Además tiene labio leporino, más palabra de niño. Ah, entonces buscas microftalmia, pues, entonces. Si tienes esta triada clásica, ya puedes pensar como razón que es un síndrome de Patao, ¿no? Esta triada es clásica, ¿no? Para saber que es un niño Patao. Entonces, en este caso, si tienes ese niño, ya nace la reanimación, ¿no? Pero como te digo, es una decisión difícil de tomar, ¿no? Es el cariotipo, ¿no? Hay un cromosoma 13 adicional, ¿no? Entonces, de ahí el nombre, ¿no? 13. Entonces, en promedio, ¿qué tenía? Peso promedio 2.600, ni gordo ni flaco, está peso normal, debajo de prescindir 25, ¿no? Pero tiene problemas en la alimentación. Mira, el pata parece un cíclope. Aquí el labio leporino es para el tendido, ya, ¿no? Un cíclope, ¿no? Mira, también, mira, niño, fisura palpebral, fisura palpebral oblicua, labio leporino para el tendido, ¿no? Solo falta ahí, ¿no? Polidactilia y esto, ¿no? El síndrome Batao, entonces uno tiene, puede tener dextrocaria, ¿no? El labio leporino más para rendir. Entonces es necesario siempre verificar, dice, la microcefalia, ¿no? Labio para rendir, ¿no? Y polidactilia. Si nos basamos en la triada, ¿qué tenemos que buscar? Polidactilia, labio leporino más para rendir y microftalmia, ¿no? Entonces ya con eso, pues ya empezamos a pesquisar. Aumentar, buscar más datos sobre el niño empatado, ¿no? Entonces, estudio citogenético, no, lo típico, ¿no? Trisomía regular libre, el mosaicismo en traslocación reversa, robertsoniana, ¿no? La recurrencia, ¿ven? Es bajo 1% en la simple, moderada en traslocación reversa, 5%. De recurrencia o el aborto, es simple. Entonces, cuando presenta el tipo, dice, traslocación sea 13Q, 13Q, entonces. Entonces, ese depende siempre, ¿no? De la materna, ¿no? Complicaciones. Entonces, estos niños presentan gran dificultad para el crecimiento y desarrollo, porque no se alimentan, pues necesitan ser alimentados a través de una sonda, ¿no? Imposibilidad para succión y deglutir. Necesitan rehabilitación, ¿no? Pueden presentar convulsiones por los procesos orgánicos, ¿no? De los hemisferios, ¿no? Muerte temprana con esperanza de vida de 130 días, ¿no? Rara, de manera excepcional llega a sobrevivir 3 años, ¿no? Pero con qué calidad de vida, ¿no? Entonces ahí estamos los trisomías, ¿no? 21, 18 y 13, ¿no? El síndrome Tanner no es una trisomía, ¿no? Es una monosomía. ¿Y por qué se llama Tanner? En honor al endocrinólogo Henry Tanner, ¿no? Que describió a 7 mujeres en 1938, ¿no? Ahí demostró que el síndrome era la ausencia parcial o total el segundo cromosoma sexual. Puede ser X o Y, ¿no? Entonces, fórmula cariotipo X0, ¿no? Es una monosomía. Entonces, el 80% de los pacientes con monosomía X, el cromosoma presente es de origen materno. Entonces, lo cual demuestra que la pérdida del cromosoma sexual paterno es la falla más común que produce este trastorno. Entonces, aquí el problema es la ausencia, ¿no? Cromosoma sexual paterno. Entonces,
Polanyi, Wilkins, en 1950, escribieron ausencia del concurso de bar. Así que significa concurso de bar negativo, ¿no? Ford, Farcar, en 1959, determinaron el cariotipo, ¿no? La fórmula es 45X0. Y una monosomía, ¿no? Turner describió el síndrome caracteriza por talla baja, ¿no? Es de las niñas, ¿no? Turner es típico de la mujer, ¿no? El nu no es del varón. Pero el Turner es la mujer, ¿no? Es talla baja, infantilismo sexual, cuello alado, ¿no? Pterygium coli, implantación baja del cabello en la nuca y cúbito valgo, ¿no? Su codo se encuentra levemente flexionado y que es incapaz de mantener los brazos derechos, ¿no? O sea, los codos no están pegados a al cuerpo, sino flexionados. Entonces, mira aquí, el BBP tiene linfedema, ¿no? De manos y pies, cabellos de implantación baja, mira, acortamiento de la falange media del dedo meñique, puede ser también del cuarto dedo, ¿no? Mira, hay algo, Pterygium coli, ¿no? Está haciéndolo visible, ¿no? Implantación baja del pelo en la nuca, ¿no? Y Pterygium coli, ¿no? Cuello alado, claro. Ya te lo han dicho que ese niño Tanya te va poniendo en evidencia, ¿no? Es el cariotipo, ¿no? Aquí solo se ve falta el falta, se aprecia un cromosoma X en este tema, pero falta el segundo, ¿no es cierto? Y una monosomía. Entonces, el Tanya es una enfermedad genética caracterizada por una presencia de un solo cromosoma, ¿no? Es la única monosomía viable en humanos. Porque una monosomía no es no viable, ¿no? Es letal. Y se presenta solo en las niñas, ¿no? Que provocan que sean más bajas que el resto, que no maduren sexualmente, ¿no? A medida que alcancen la edad adulta, ¿no? Su desarrollo intelectual es más o menos normal dentro del promedio, ¿no? Sí, 10, 95, ¿no? Promedio, ¿no? Como la población. Su frecuencia pues, va un poco, ¿no? Sesgada, ¿no? Entonces, 1 en 2000 a 3000 recién nacido. La embrionaria es mayor, ¿no? 1.5% de todas las gestaciones son 45X. Y cerca del 99% se pierde en el curso de la gestación. Ni cuenta se da, ¿no? Lo abortó, ni cuenta se da la mujer, ¿no? Las niñas con Turner que llegan a ser presentan solo el 1% de todas las gestaciones 45X. ¿Ves? Y no tiene relación con la edad materna. No tiene relación con la edad materna. Entonces, el cariotipo es 45X, entonces 60% de los pacientes con Turner, el 80% de los pacientes con cromosoma presente es de origen materno, ¿no? Entonces, el que se pierde es el cromosoma sexual paterno, ¿no? Es la falla más común. Entonces, causas, en la primera, el paciente con 45X0, la cromatina sexual es negativa, es corpúsculo de Barr negativo, ¿no? El 20% presenta anomalía estructural de alguno de los cromosomas XY y el 20% presenta mosaicismo. Entonces, este mosaicismo puede llegar a menstruar, dice rara vez, ¿no? Pero sí reporta que se ha embarazado. No se conoce cómo existen las causas del curro en este signo, pero hay dos teorías, ¿no? La miótica y la mitótica, ¿no? La miótica dice durante la formación de los óvulos y de los cerebros, algunos de ellos pueden sufrir un error y trae como consecuencia la pérdida de un cromosoma sexual. En la mitótica, la pérdida de los cromosomas no se produce ni en el óvulo ni en el espermatozoide, se produce más tarde, ¿no? Durante el primer periodo de desarrollo del embrión, es decir, la primera semana de gestación. Puede ser ese el origen, el TAN, ¿no? Pues aquí vemos el cariotipo, ¿no? Solo se aprecia un cromosoma X en esta imagen, pero falta el segundo, ¿no? Una monosomía, por ejemplo. Entonces, hay tres tipos de anomalías cariotípicas, ¿no? Pérdida de todo el cromosoma, anomalía estructural de cromosoma y mosaicismo. Lo típico, ¿no? Las tres líneas, tipos. Entonces, en la genética molecular del signo, se ha identificado el lugar, el locus donde se encuentra el origen de este problema, ¿no? Talla baja, está en intervalo ZP23.3, ¿no? Fallo ovárica, paralelo ojival, tiroides autoinmune, anomalías esqueléticas, pobre, violento. Entonces, ya identifica el locus, ¿no? Pero, asombroso. Entonces, en cuanto a las anomalías estructurales cromosomales, la delección del brazo corto, formación, ¿no? Y su cromosoma, ¿no? Una anomalía estructural, ¿no es cierto?
De elección, pero la porción de brazo corto y largo. Formación de una niña. Formación de un cromosoma en anillo. ¿No? De elección, brazo corto y largo. ¿No? Ya son anomalías estructurales. Entonces, las anomalías pueden originarse. Falla al transmitir un cromosoma sexual a uno de los gametos. ¿No? En el espermatozoide es el más frecuente, ¿no? Es la pérdida, es la falla del varón, del padre. Pérdida de un cromosoma sexual en el cigoto y en el embrión. En época temprana, ¿no? La primera semana. No se está asociado con la edad materna o paterna, ¿no? Avanzada. Suele ser esporádico, ¿no? Es una mala suerte en otras palabras. Entonces, lo típico de un Tanner, ¿qué es? Linfedema en manos y pies, sobre todo en los recién nacidos. Estatura baja, menor de 1,39 m. Cervical, ángulo de transporte amplio, cúbito valgo, personas ampliamente separados, que están en la línea axilar anterior, efectos genéticos congénitos, ¿no? Este es el tipo, ¿no? ¿En qué año? A ver, este, en junio de 2013, hemos tenido un niño Down, un niño Tanner. Entonces, ya, bueno, pues se le ha tomado fotos. Era niño, lucía muy bien, pero llamó la atención que tenía edema, ¿no? Mira, edema de miembros en la mano y en pie. Piel redundante, mío, esto. Cursó con esto, con policitemia, por eso se quedó. Hospitalizado durante la guardia, vieron que le botaron raro, ¿no? Tenía linfedema, manos y pies. Entonces empezaron a sospechar con niño Tanner, ¿no? Ahí se confirmó. Mira cómo va su piecito, mira, edema, miembros de piecito. Ah, entonces, como es parecido un niño Tanner, entonces ya, a este parece Enterigon coli. Ya, pues se lo va buscando, ¿no? Ah, mi persona es, mira, superar, mira, la persona está muy separada, ¿no? La línea axilar anterior. Mira, aquí está el catéter umbilical. Está cateterizando la vena umbilical, entonces se le hizo esto porque presentaba policitemia, ¿no? Para una seguimiento de transfusión parcial. Mira, linfedema de pies y manos. Bueno, es lo que hemos tenido hace 13 años, ¿cuánto? Hace 9 años, ¿no? 2013, hace 9 años. Manifestación clínica en el síndrome de Tanner. Es carácter, el edema importante en las extremidades, en el recién nacido, ¿no? Oreja de implantación baja, maxilares cortos, mandíbula pequeña, pliegues cantares internos. Fascia especular en fascia triangular, ¿no? Y su repobre antimongoloides, tosis palpable, estrabismo, paladar alto. Son ronquitas, ¿no? Entonces, manifestación clínica en el síndrome de Tanner. Al nacimiento son mínimas o nulas, ¿no? Mínimas o nulas, como en este caso, ¿no? Ahí los detalles de las edemas, miembros de manos y pies, eso te puede alertar para ir identificando, ¿no? Linfoides cuando se observa la talla baja, ¿no? Queda rezagado en el crecimiento, ¿no? Que es lo que lo motiva la consulta, ¿no? Y la talla baja se presenta desde edades muy tempranas, ¿no? En la pubertad, ¿no? Y tiene que persistir en la adolescencia, ¿no? La más bajita es salón. Entonces, el paciente no tratado, la talla baja es un hallazgo constante sin contar. Pero no siempre es Tanner, ¿no? En la población peruana, por ejemplo, la talla promedio de la mujer peruana, ¿cuánto es? 1,50 m, ¿no? Más o menos 15, 1,35 m, 1,65 m, ¿no? No por eso son Tanner, ¿no? Problemas ya nutricionales. Entonces, en la clínica, vamos a hacer tórax amplio, ¿no? Con personas situadas a gran distancia, que pueden ser 80, pues, hipoplásico, ¿no? El pecho excavado, en tórax, diámetro de vía coronal, ¿no? Hombros anchos, ¿no? Es muy grande en relación con la, a menudo cursa con coartación de la aorta y aorta bival, ¿no? Lo característico de Tanner es la coartación de la aorta, ¿no? Es lo más frecuente. Eso hay que descartar si tiene problemas cardíacos. Entonces, ella, la pobre tiene tendencia a la obesidad. Como es bajita, come, engorda, ¿no? La línea de nacimiento de cabello posterior es baja. Cuello de apariencia corta, ¿no? Región posterior cuello redundante, estéril, oncológico. Típico. Y durante la adolescencia, el característico segmental es el infantilismo sexual. Como es el Tanner, se presenta en mujeres, entonces, ¿qué va a presentar? Vello púbico escaso, ¿no? Labios mayores están hipopigmentados, labios menores prácticamente no son visibles, se observa ligera hipertrofia de clítoris, ¿no? Ausencia de vello axilar, muy escaso, nulo desarrollo mamario, ¿no? La presencia de algunas cintas, digamos, constantes, ya se ve con la ecografía, ¿no? El útero es hipoplásico, puede ser bífido o reducido en su porción cervical. El examen del laboratorio que se tome, ¿qué va a haber? Aumento de la excreción urinaria de gonadotrofinas, ¿no? Ausencia de estrógeno y de progesterona, incremento en la
FSH, hormona estimulante del folículo. Bueno, ya se descartan para hacer estudios. Entonces, 5 a 10% presentan mosaicismo. Estos pueden llegar a menstruar, y pueden llegar a tener hijos, ¿no? Y eso es raro, ¿no? Entonces, ¿qué presenta? En las extremidades de miembros, extremidades superiores presenta el cúbito valgo, ¿no? En la rodilla presentan anormalidades de la rodilla, como exostosis tibial media, ¿no? Sino cosobis, 60%. ¿No? Aquí mira, cuarto y quinto metacarpo, metatarso, cortus o ambos, ¿no? mayor 50%, ¿no? O sea, falange media del dedo meñique, ¿no? Corto. Pero tienes que haberlo examinado para verlo, ¿no? La displasia en los huesos con patrón trabeculatoso que se hace más evidente en las terminales metafisiales del hueso largo, ¿no? Puede presentar luxación de caderas, cifosis, escoliosis, ¿no? Entonces, ya ven, entonces. Y la maduración es casi normal hasta los 15 años, ¿no? Pero después hay un franco retraso del mismo. Hay retraso en la función de la epífisis, la cual puede ocurrir después de los 20 años, ¿no? Entonces, si la paciente no recibe un tratamiento, desde el punto radiológico puede debutar con una osteoporosis, ¿no? Entonces, ¿qué presenta? Hay uñas hipoplásticas y hiperconvexas, hay nervios hiperfibrosos, piel roja, tendencia a formar queloides, entonces hay linfedema congénito de manos y pies, es lo más constante, ¿no? Linfedema congénito de manos y pies, es constante el neonato. Entonces, el paciente presenta algún padecimiento con mayor frecuencia que lo esperado a la salud. ¿Qué puede presentar? Padecimientos asociados al Tanner, ¿no? Enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunitarias o endocrinas como tiroiditis de Hashimoto, enfermedades graves, síndrome de Addison, alopecia y vitíligo, ¿no? Entonces, se observa también hipotiroidismo, ¿no? Entonces, 10%, pues hay que descartar, ¿no? Entonces, sobre todo en los niños, después de 3 o 10 años, descartan, ¿no? Se llama estímulo metabólico, ¿no? También en 40% se encuentra intolerancia a la glucosa con niveles de insulina elevados, ¿no? Ya es el niño ya adulto. Bueno. Entonces, incidencia mayor que parece decir, bueno, fractura osteoporótica por la osteoporosis, ¿no? Tiroiditis, diabetes tipo mellitus tipo 1 y 2. Enfermedad inflamatoria, enfermedad cardiovascular, gonadoblastoma, ¿no? Eso también puede llegar a presentarnos, si aquí está, ¿no? Riesgo de gonadoblastoma, la detección de un mosaicismo conteniendo el cromosoma Y en el segmento ST, dice, es de crucial importancia clínica debido a que esta combinación se acompaña de un elevado riesgo de desarrollo de gonadoblastoma o tumor gonadal. De locos, el gen es 45XY, 46XY. Entonces, ahí es. Este tiene un cromosoma Y en el segmento exoficial, pero tiene riesgo de hacer gonadoblastoma, ¿no? El linfedema congénito suele desaparecer en la primera infancia, desaparece, se presenta en la época neonatal, pues va desapareciendo. Entonces, al momento de nacer, la piel tiende a ser floja, ¿no? Floja, ¿no? Viste la foto, entonces, especialmente en la parte posterior del cuello donde hay exceso de piel, ¿no? Es que forma un coli, ¿no? Un charpein, ¿no? Peso por medio de nacer, mira, 2.900, normal, ¿no? No es ni bajo, ni bajo peso, ni grande, ¿no? Es el histórico, ¿no? Entonces, el peso promedio histórico es 3.000 gramos, ¿no? Más o menos 300, 12, 3.300, mira. Peso promedio de nacer 2.000, es normal, ni grande ni chico, ¿no? El crecimiento lineal se efectuó al medio y al dos tercios de velocidad normal, ¿no? Pues no es notorio en la fase de crecimiento adolescente, ¿no? Talla final, mira, del Tanner es 1,27 a 1,52, ¿no? Una media 1,39. Entonces, por definición, en obstetricia hablaremos, ¿no? Talla baja, ¿no? Es 1,40, ¿no? Bien, justo, talla baja, 1,40. 1,50 es lo normal en nuestra población. Entonces, en la etapa fetal, el desarrollo de los ovarios es casi normal, pero al llegar a la adolescencia casi no existe tejido ovárico, ¿no? Por eso es muy importante, los valores con atrofina pueden ser de utilidad para intervenir, dice, antes de los 5 años, en la edad preescolar temprana y después de los 10 años, ¿no?
Si siguen elevados, probablemente cuando son elevadas las gonadotrofinas, el paciente probablemente ya no posee tejido tejido funcional ovárico, ¿no? En la adolescencia. Pues, mira, hasta los 10 años ya se tiene que manejar, ¿no? Intervenir. De manera que los pacientes pueden presentar evidencia de producción de estrógenos durante la adolescencia, pero esto no suele ser transitorio, ¿no? El tratamiento de sustitución de estrógenos se debe comenzar en el ICE en el momento psicológico, óptimo psicológico para la persona, ¿no? Momento psicológico. ¿Y cuándo será eso, no? El desarrollo es variable, ¿no? Pero tiene problemas este niño, como hay problemas en la habilidad motora, ¿no? En la coordinación, habilidad vasomotora, matemática y espacio-tiempo, ¿no? El desarrollo motor grueso y fino, hay retraso. Imaginas por el linfedema, ¿no? Porque tiene como si tuviera guantes en la mano. El tratamiento de hormonas sustitutivas, el problema del desarrollo de las estructuras sexuales e induce ciclos menstruales, pero sigue siendo infértil. Entonces se hace tratamiento tratamiento de sustitución, ¿no? Usa sulfato sódico estrona, y acetalona cloromadina, ya manejo de endocrinología, ¿no? Entonces este tratamiento induce desarrollo mamario y la presencia de vello púbico en menor como vello púbico, que es menos común. Entonces, sustituye todo la parte fenotípica, ¿no? Entonces, la respuesta es mejor en el paciente que tiene líneas celulares en mosaico, ¿no? Hay dos líneas. Entonces, se induce el sangrado uterino cíclico por lo general, dice, a los 3 meses de iniciar el tratamiento. Este manejo se recomienda a partir de los 14 años. Entonces, el agente anabólico ha sido utilizado para estimular el crecimiento y sangronolona, ¿no? Ese manejo es la especialidad, ¿no? De la endocrinología pediátrica, ¿no? Entonces la oxandrolona que no produce efectos bilirrubinas y la hormona de crecimiento desde los 13 años. Entonces, la hormona de crecimiento lo aplican desde los 3 años, ¿verdad? Ese es complejo, es terreno de endocrinología. Entonces la administración de estrógeno es tratamiento indicado en sinometano, ¿no? Debes tener precaución porque si es prolongado puede llegar a desarrollar carcinoma de endometrio, ¿no? Entonces manejo multidisciplinario, ¿no? Entonces, la apariencia física puede ser mejorada, ¿no? Ya que lo sirve plásticamente. Se eliminan los pliegues cantales internos, la oreja prominente, también el cuello membranoso, ¿no? La oreja enterica en cuello. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? El niño Tanner, ¿no? El saber de identificarlo, ¿no? Entonces, eso se ve en los institutos, ¿no? Niños púberes o adolescentes Tanner. El síndrome de Klinefelter, entonces, se debe... El síndrome que caracteriza por disginias testículos pequeños, excreción urinaria de gonadotrofinas elevada, ¿no? Y ginecomastia, tiene teta, ¿no? Un hombre con tetas, ¿no? Y es testículos pequeños y pene pequeño. Y si le hace examen de laboratorio, tiene excreción urinaria de gonadotrofinas elevada. Bueno, ¿no? Pues son patilargas, mira qué fenotipo, ¿no? Es largo, ¿no? Piernas y brazos largos, ¿no? Largo, carencia de vello, no hay barba, hombros estrechos, abdomen en forma de femenina, como una pera, caderas anchas, testículo pequeño, crecimiento de vello pubiano, similar al de la mujer, ¿no? En triángulo invertido, desarrollo de mamas o seno, osteoporosis, ¿no? Cara redondeada, ausencia de calvicie. Ese es el clínico, ¿no? Entonces, la incidencia es 12 por 1000 varones nacidos, es un cariotipo tipo de síndrome clínico. Al contrario de lo que ocurre en el síndrome de Tanner, los niños fetos con síndrome no tienen ningún riesgo para el niño. Cuando son bebitos no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, son normales, pero... en el no hay datos que sugieran que la mortalidad sea mayor que no es normal. ¿Cómo va a reconocer un bebito clínico bebé? No, difícil. Pues mira que bebé clínico fuerte, entonces no pasa por normal. La incidencia de varones clínico fuerte doble XY se incrementa con la edad materna, ¿ves? Ese es el detalle. Por eso ustedes hicieron en pediatría un seminario, ¿no? Diagnóstico prenatal. Entonces, síndrome clínico. A uno no le gusta que le llamas clínico fuerte, ¿no? El doctor Arturo dice, yo nunca me refiero a los bebés recién nacidos que posean un cromosoma X adicional como bebés o individuos portadores de síndrome clínico fuerte, ¿no?
ya que ellos no poseen ni un síndrome presumible, alguno de estos bebés o individuos XXY crecerán y desarrollarán el síndrome que el doctor Harry Klinefelter describió, pero muchos o la mayoría de ellos no lo harán. Bueno, después de los términos Klinefelter, bueno, que hay en desuso, ¿no? A veces se prefiere llamar varones o individuos XY, o bueno, para referir a estos bebés o pacientes que nacen con un cromosoma X adicional. En este caso, tienen un cromosoma X adicional, ¿no? Entonces, son, puede ser XXY, XXY. No son síndrome Klinefelter o varones Klinefelter, ¿no? Entonces, la fórmula 47XY se produce por separación incorrecta o falta de distribución cromosoma X durante la primera o segunda división meiótica, ¿no? También puede producirse en la primera división del cigoto, ¿no? Es decir, la falta de distribución mitótica del cigoto. Entonces es importante siempre ver el historial cromosómico necesario para la detección de uno o más cromosomas extra, ¿no? Si el cariotipo, de todas maneras, se tiene que hacer. Eso depende de ver la capacidad resolutiva de un hospital y de sus profesionales, ¿no? Que nada del otro mundo, ¿no? El que hace el cariotipo es el esto, ¿no? El patólogo se dedica a hacer cariotipo. Se realiza el cariotipo como se toma unos 10 centímetros de sangre, entonces, muestra de sangre que se obtiene del paciente, dice, en lo cual se separan los leucocitos o glóbulos blancos, se incuban y a la semana ya se estudian los cromosomas, ¿no? Campo oscuro, le toman una radiografía y van emparejando todo el cariotipo, ¿no? Este es el cariotipo, ¿no? Donde se ve un cromosoma X extra, ¿no? Aquí no, el cariotipo de una... Va normal, este es Tanner, el tipo normal. Klinefelter tiene un cromosoma X adicional, ¿no? Por eso tiene genotipo parecido a una mujer, ¿no? Aquí está, ¿no? Niña, niño. Klinefelter, ¿no? El varón tiene un cromosoma X adicional. El cromosoma adicional puede provenir de defectos mióticos del padre o madre, ¿no? En los casos menos frecuentes, alrededor del 5% del cromosoma puede estar presente como consecuencia de errores mitóticos pozigóticos. Creo que estamos hablando. Entonces, eso pasa, ¿no? Entonces, en países de primer mundo se hace esto, ¿no? Estudio prenatal, entonces se detecta, ¿no? Por amniocentesis o biopsia de vellosidad coronal, ya se detecta, ¿no? Claro, pero ¿qué vas a hacer? En ese país se interrumpe la gestación, en Perú no se hace eso, no se interrumpe la gestación. Las causas, entonces, se detectan, ¿no? El simosacismo con mayor frecuencia es 46XY, 47XY. Simosacismo se considera un error que se origina por una falta de decisión miótica, ¿no? Se acepta que el origen del cromosoma extra es 40% paterno y 60% materno, ¿no? Entonces, ¿qué es característica de Klinefelter, ¿no? La infertilidad, ¿no? Lo habitual, hay testículos pequeños, pene no, pequeño, ginecomastia, estatura alta, ¿no? Son patilargas, ¿no? Aquí está, ¿no? Flaco, patilargo, testículos pequeños, infantilismo. Son cuerpo en pera, como una mujer. Entonces, al nacimiento y antes de la puerta del signo, no presenta ni una manifestación específica. Es raro, ¿no? Se diagnostique al nacimiento, ¿no? La talla, generalmente el niño es más grande en su salón, 2 a 5 centímetros, ¿no? Que lo normal. Tiene una voz aguda, distribución ginecoide, grasa y vello. Cuando se pasa. Mira, niño, ese es gordo, ¿no? Niño, síndrome Klinefelter. Los genitales, los testículos son pequeños, ¿no? El falo, pene, tiene ser de menor tamaño, puede presentar criptorquía y pospadias. Habitualmente, a sospecha de infertilidad. Ahí dice, aunque hay casos de varones que han sido fértiles, finalmente son infértiles. Hay mayor incidencia de enfermedades pulmonares, ¿no? Posterior, venas varicosas, neoplasias, giros germinales hexagonales, diabetes mellitus, úlcera de Peyton y leucemia crónica, ¿no? Entonces, el proceso de sospechar es en todo adolescente que presente retraso mental, en niños con problemas para el aprendizaje, relación social, adaptación social, ¿no? Los niños afectados pueden presentar, dice, ansiosos, inmaduros, demasiado tímidos, y pueden ser envueltos en actos delictivos con tendencias incendiarias. Hoy es un poco difícil, ¿no? En pacientes psiquiátricos. Entonces, la inteligencia es normal, alrededor del 90-25%, ¿no? Algunos presentan retraso mental, pero moderado, pero con síntomas. Generalmente son normales, casi normales.
Incluso había estudiantes de medicina con Klinefelter, no había visto normal, solo que eran patilares, sí, característico, patas largas. En quienes, bueno, entonces se debe establecer estudios a través del estamento varo XXY, ¿no? En quien el cuadro gris es prácticamente indistinguible del Klinefelter, ¿no? Entonces aquí el gol estándar es para el cariotipo, ¿no? El tratamiento, terapia sustitutiva con testosterona, ¿no? Entonces eso ha hecho milagros, ¿no? Era antes, después del tratamiento, mejora con la testosterona, ¿no? La ginecóloga puede tratarse quirúrgicamente, ¿no? Los trastornos de aprendizaje de conducta, bueno, igual que en la población infantil, ¿no? Con terapia, con logópeda, ¿no? Bueno, por otro lado, mal tiempo, buena cara, se dedica a hacer esto. Alterofilia, así disimula la posible ginecomastia, entonces, provocada por la terapia sustitutiva, o bien, ¿no? Ya, pues se convierte en Conan el bárbaro, ¿no? Es lo que pasa. Bueno, este es todo lo referente a cromosomopatías que se desarrollan, ¿eh? Que se pueden presentar, ¿eh? En neonatos, sobre todo el síndrome de Down, Edwards, Patau, ¿no? Tan sí, lo que hemos visto. Si tiene alguna pregunta sobre este caso, creo que ya nos hemos pasado de la hora. Joan. Sí, doctor. Justo la doctora está esperando para iniciar la siguiente clase.